Estamos haciendo acuerdos para nuevas obras. Hoy son favorecidos y nos hermanamos más de 20 clubes de toda la provincia. Y nuestra aspiración que en los próximos 30, 60 días hayamos firmado con prácticamente todos los clubes de la provincia, que ningún club quede afuera de este magnífico proyecto que realizamos entre todos. El que le falta el cierre perimetral al club, lo estamos haciendo. Al que tiene problemas con los baños, lo estamos arreglando. Al que tiene problemas en la sede social, la estamos reconstruyendo. Estamos haciendo las canchas, iluminación, vestuarios y tribunas en todos los clubes de San Luis, para todos los deportes de San Luis. Fíjense qué hermoso lo que estamos viviendo, qué hermoso, porque están en un pie de igualdad los clubes de San Fita, el Volcán, San Martín, Merlo, el Trapiche, la Florida, Paso Grande, la Toma, junto a los clubes de San Luis y de Mercedes, de Justo Dará y de Melo, todos hermanados, todos los pueblos de la provincia. Y miren, los deportistas que tenemos hoy aquí, niñas, niños y adolescentes, jóvenes, y los más viejitos dirigimos para que el club sea el lugar de convivencia de los puntanos y las puntanas, como corresponde que sea, como soñamos que sea. Y va una felicitación para los dirigentes, porque hemos sido muy exigentes con las comisiones directivas. Las comisiones directivas de los clubes tienen que ser muy transparentes, porque en el club no solo está el presente, sino el futuro, deportivo, cultural, la salud y la lucha contra la droga, que tenemos que estar todos unidos para que nuestros chicos estén con su papá y su mamá. Gracias por esta fiesta. Gracias a los funcionarios de deporte, del gobierno de la provincia, al Juan Pifune, nuestro ministro, de deporte, que va personalmente a cada uno de los clubes para ver las necesidades, estableciendo el diálogo, y viendo cuáles son las necesidades y el entusiasmo que ponen los dirigentes para hacer estas obras. Estas obras son un inicio. A medida que la vayan terminando, va a haber muchas más obras para los clubes de San Luis. ¿Y por qué? ¿Por qué me emociona tanto esta fiesta? Porque yo nací en San Luis. Fui a la escuela en San Luis y he jugado al fútbol en todas las canchas que tenía la provincia de San Luis, la ciudad de San Luis, en mi época, cuando era adolescente. He jugado al básquet, al vóley, al handball y también al ajedrez en todos los clubes de San Luis. Y también he visto en los clubes la actividad cultural, recitales de guitarra, reuniones de baile, bueno, todas estas cosas que hacen a que los puntanos estemos unidos y trabajando por nuestro presente y nuestro futuro. Gracias, gracias, gracias al deporte. ¡Viva el deporte!